Hoy quiero compartir con ustedes cómo hacer este bonito y precioso gorro tejido con gancho. Este mismo gorro lo he tejido anteriormente con hilos más gruesos. Bueno, el día de hoy quiero compartir con ustedes cómo tejerlo con un hilo más delgadito. Así que para todos mis amigos que me han preguntado que les dé las medidas con un hilo más delgadito, bueno, pues a continuación les voy a mostrar cómo hacerlo. El estambre que voy a utilizar en esta ocasión es un estambre del número 4 mediano. Y es un estambre que me sobró de esta bufanda que hice anteriormente. Como pueden ver, también quedó bien bonita. Y bueno, lo voy a tejer con un gancho de 5.50 milímetros. Voy a empezar haciendo un anillo o círculo mágico de esta forma. Introduzco el gancho por en medio, jalo hilo, hago una cadena. Si no saben hacer el círculo o anillo mágico, en mi canal tengo un video donde les explico cómo hacerlo. Enseguida voy a hacer dos cadenas más. Una, dos. En total tengo tres cadenas. Y estas tres cadenas no las voy a contar. Y aquí dentro del círculo voy a hacer 12 puntos altos. Uno. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Una vez que tengo los 12 puntos, voy a jalar el hilo más pequeño. Lo jalo hasta cerrar el círculo de en medio. Y enseguida voy a cerrar la vuelta, introduciendo el gancho en el primer punto, no en las tres primeras cadenas, sino en el primer punto, tomando estos dos hilitos. Aquí introduzco el gancho y hago un punto deslizado. Voy a empezar la segunda vuelta haciendo tres cadenas. Siempre voy a empezar con tres cadenas, las cuales no voy a contar nunca. Y luego enseguidita en el primer punto voy a hacer dos puntos altos en el mismo lugar. Uno, dos. En el siguiente punto, dos puntos altos en el mismo lugar. 1, 2, en el siguiente punto, 2 puntos en el mismo punto, 1, 2, y esta vuelta me va a quedar sin contar las tres primeras cadenas, 2 puntos en cada punto, voy a continuar así toda la vuelta. Y aquí estoy terminando la vuelta, hago los últimos 2 puntos en el mismo lugar. Voy a cerrar la vuelta con un punto deslizado. Siempre las vueltas las vamos a empezar igual y a terminar igual. Cerrando con un punto deslizado. Y empezando con tres cadenas. Y la tercera vuelta la voy a empezar haciendo un punto solito, aquí enseguidita en el primer punto. Y ahora me voy a pasar al siguiente punto y voy a hacer dos puntos en el mismo punto. Uno, dos. Me paso al siguiente punto y voy a hacer un punto solito. Me paso al siguiente punto y hago dos puntos en el mismo lugar. Uno, dos. Y esta vuelta me va a quedar sin contar las tres cadenas primeras. Un punto solito. Dos en el siguiente punto, un punto solito y dos en el siguiente punto. Voy a continuar de la misma forma hasta terminar la vuelta. Y aquí estoy terminando la vuelta. Acabo de hacer dos puntos en el mismo lugar. Ahora me toca un punto solito. Y enseguida dos puntos en el mismo punto. Uno. Dos.
Cierro la vuelta con un punto deslizado sin contar las tres primeras cadenas. Lo que sigue es un punto solito y dos en el mismo lugar, un punto solito y dos en el mismo lugar. La vuelta número 4 la voy a empezar igual con tres cadenas, las cuales no cuento. Luego enseguidita voy a hacer un punto solito. En el siguiente punto, un punto solito. En el siguiente punto, dos puntos en el mismo lugar. Uno. Dos. En el siguiente punto, un punto solito. En el siguiente punto, un punto. Y en el siguiente punto, dos puntos en el mismo punto. Uno. Dos. Y esta vuelta nos va a quedar sin contar las tres primeras cadenas. Uno, uno, dos. Uno, uno, dos. Y así voy a continuar toda la vuelta. Y aquí estoy terminando la vuelta, acabo de hacer dos puntos en el mismo lugar, ahora me toca uno, uno solito y dos puntos en el último punto. Así que hago un punto, en el siguiente punto un punto, en el siguiente punto dos puntos en el mismo lugar, uno, dos. Y sin contar las tres primeras cadenas, lo que sigue es 1, 1, 2, 1, 1, 2. Así que ya nada más cierro con un punto deslizado, igual que como lo he estado haciendo anteriormente. La siguiente vuelta, que es la número 5, la voy a empezar igual con tres cadenas. Ahora voy a hacer 1, 1, 1 solito y 2 en el siguiente punto, ok, hago 1, en el siguiente punto hago 1 más, son 2, en el siguiente punto hago 1 más, son 3, y en el siguiente punto 2 en el mismo lugar, 1, 2, 1, 1, 1 y 2, ok, 1, uno solito, uno solito, uno solito y dos en el mismo lugar. Uno, dos. Y esta vuelta me va a quedar sin contar las tres primeras cadenas. Uno, 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 dos. Uno, dos, tres y dos. Voy a continuar así de la misma forma hasta terminar la vuelta. Y aquí estoy terminando la vuelta. Acabo de hacer dos puntos en el mismo lugar. Ahora me tocan tres puntos solitos. Un punto en cada punto. Hago uno. En el siguiente punto hago uno más. Son dos. En el siguiente hago uno más. Son tres. Y ahora en el siguiente, en el último, hago dos puntos en el mismo lugar. Uno. Dos. Y esta vuelta nos queda sin contar las tres primeras cadenas. 1, 1, 1, 2. 1, 2, 3 y 2. Cierro con un punto deslizado. Y bueno, tengo 5 vueltas. Voy a ver si ya tengo las medidas que necesito para la base del gorro. Esta base define lo ancho del gorro. Entre 17 y 18 centímetros está bien ya para un adulto. Yo lo voy a hacer de 18 centímetros porque quiero que me quede un poco flojo mi gorro. Pero si ustedes lo quieren exactamente a la medida, con 17 centímetros está bien. Así que yo lo necesito de 18 centímetros y aquí los tengo ya con 5 vueltas. Fueron suficientes. Voy a empezar a hacerlo a lo largo del gorro. Para ello voy a hacer 3 cadenas. Y ahora voy a hacer un punto en cada punto. A partir de aquí ya no voy a hacer ningún aumento. Voy a ir tejiendo un punto alto en cada punto. Hago un punto.
me paso al siguiente punto y hago un punto alto. En el siguiente punto, un punto. Así que voy a continuar tejiendo un punto en cada punto, toda la vuelta. Hasta llegar aquí les muestro lo que sigue. Bueno, aquí estoy terminando ya la vuelta. Hago el último punto. Voy a cerrar de la misma forma como he estado haciendo anteriormente, sin contar las tres primeras cadenas. En el primer punto cierro con un punto deslizado. Y bueno, a partir de aquí, exactamente que la vuelta anterior, voy a hacer 4 más para tener un total de 5 vueltas de la misma forma, con 3 cadenas al inicio y un punto en cada punto sin aumentos. Así que voy a continuar tejiendo hasta tener las 5 vueltas que necesito y regreso. Y aquí estoy terminando la vuelta número 5 sin aumentos, con un punto en cada punto. Cierro con un punto deslizado. Y bueno, aquí les muestro, son 5 vueltas sin aumentos y 5 vueltas con aumentos para la base. Lo que voy a hacer enseguida es hacer unas vueltas de medios puntos. Para ello voy a empezar con una cadena. En el mismo punto voy a hacer medio punto. En el siguiente punto, medio punto. En el siguiente punto, medio punto. En el siguiente punto, medio punto. Y voy a continuar haciendo medio punto en cada punto, toda la vuelta. Y aquí estoy terminando la primera vuelta de medios puntos. Hago medio punto. Y aquí donde hice la cadenita para empezar, aquí voy a introducir el gancho y voy a cerrar con un punto deslizado. Y exactamente igual que esta vuelta de medios puntos, voy a hacer 4 más para tener un total de 5 vueltas de medios puntos. Empiezo con una cadena, hago medio punto en cada punto. Así que voy a continuar tejiendo las 4 vueltas que necesito y regreso para mostrarles el final del gorro. Y aquí estoy terminando la vuelta número 5 de medios puntos. Voy a cerrar igual con un punto deslizado. Yo decidí ponerle 5 vueltas, pero ustedes le pueden poner un poquito más, un poquito menos. Bueno, lo que voy a hacer ahora es una cadenita ya para terminar. Voy a cortar el hilo y con la ayuda del gancho o de una aguja para estambre lo voy a esconder, lo voy a perder a través del tejido para que no se vea y a la vez el tejido queda seguro y no se desbarata tan fácilmente. Y las medidas del gorro son 21 centímetros de largo y de ancho mide 23 centímetros. Y bueno amigos, eso ha sido todo en el video de hoy. Espero que este proyecto les haya gustado. Si les gustaría tejerlo con este mismo tipo de estambre, háganmelo saber en los comentarios y con mucho gusto les doy la información que necesitan. Muchas gracias por ver mis videos y los espero en el próximo.